Benvinguts al meu Instagram Live. Estem molt contents. Avui tinc aquí una dona que té una trajectòria que cal explicar i que conèixer detingudament. Estic amb la Jennifer Rojo. Bienvenida. Muchas gracias. Oye, que me hace ilusión conocerte, porque al fin y al cabo hemos ido sabiendo de ti, pero no te ponía, o sea, sí que te ponía cara, pero persona no. Y digo, qué ganas de conocerla, de qué verdad. Bueno. Tú naciste en Vic. Sí, así es. Pero no has crecido en Vic. Bueno, la verdad es que con 4 años, ¿sí?, mis padres me llevaron a Andalucía. Y ahí, bueno, estuve hasta los 18, pero me volví. Luego, con 19, te volviste a Barcelona, ciudad. Bueno, volví a Vic. A Vic. Estuve un par de meses trabajando de comercial, o sea, iba por todos lados. Y cantando también, que fue realmente el motivo por el que yo vine a Cataluña para empezar a hacer actuaciones aquí. Y luego, a los par de meses, no me aguanté, me vine a Barcelona porque me enamoré completamente de la ciudad. Y dijiste, me quedo aquí, me instalo. Aparte, aprovechaste, porque aparte de trabajar, lógicamente, porque de algo hay que vivir, ¿no? Y, uh-huh, y hay que comer. Te pusiste a perfeccionar técnicas vocal, composición, música. Sí, sí, así es. O sea, yo nunca, bueno, desde muy niña lo llevo viviendo desde siempre en casa. Mis padres cantan, mis hermanos cantan, mis padres se dedican de siempre a la música. Y bueno, gracias a que mi hermano me dijo, oye, vente pa Cataluña y empieza a hacer lo tuyo por aquí, pues fue que me decidí a dar este paso y con él fui aprendiendo más, muchas tablas por todos los sitios y bueno, aquí estamos. O sea que la música, digamos, te corre por las venas, ¿no?, en casa. Sí, de siempre, de siempre. Qué guay. Oye, y si tuvieras que ahora mismo de cambiar algo que hayas hecho para llegar a ser cantante... Uh-huh. Para decir, si hubiese hecho esto, esta decisión en vez de la otra, ¿qué es lo que cambiarías? Pues mira, yo creo que a día de hoy no cambiaría nada, porque todo lo que he hecho hasta el momento me ha servido para estar donde estoy, para tener esta preparación, como tú bien decías antes, para valorar cada día lo que me pasa, para seguir demostrando y haciéndome a mí misma. O sea, yo creo que no cambiaría nada. Incluso me presenté a algún casting. Uh-huh. ¿Te cuento algo? Cuéntame, ¿sí? Cuéntame. Claro. Pues resulta que fui al casting de La Voz. Bueno, paso el casting, me llevan hasta Madrid, lo hago allí y me dicen, Jennifer, ya te llamaremos. Y yo soy muy del Barça, cariño. Entonces, ¿qué me pasó? Que yo digo, yo aquí en Madrid, pues me voy de aquí, no, yo me desilusioné. Y cuando estaba llegando a Barcelona, me llamaron otra vez y me dijeron, Jennifer, oye, mira, que tienes que volver a pasar. Y yo, ¿cómo? Y digo, bueno, pues discúlpame, me ha pasado esto, me has dicho que ya me llamaríamos, esto me pasó también en Operación Triunfo, ya te llamaremos. Bueno, lo de ya te llamaré, es un clásico, ¿eh? Eso es un clásico. Entonces, pues... Hasta con las citas pasa, sí, ¿no? Ya te llamaré, pero luego no llaman. Entonces, bueno, le digo, bueno, mira, Jennifer, vamos a hacer una llamada, a ver si me voy a consultar y si puedes volver. Ya estaba casi llegando aquí a una estación de servicio, paramos. Me llamaron, me dijeron, mira, Jennifer, que otro año será, no da tiempo a que puedas volver. Y yo, bueno, pues está de Dios, cuando es tu momento, será tu momento y si... Bueno, otra cosa más. Y es una anécdota que me hace pensar mucho decir, en el momento... En vez de irme a Barcelona, me he quedado un poco más, a lo mejor, ¿no? Yo te digo que hoy en día tampoco me arrepiento de eso. Porque yo creo que no está para ti en ese momento. Que tenía que vivir otras cosas muy diferentes más. Gracias a todo lo que he vivido, me estoy dando la vuelta al mundo. Estoy pudiendo dar mi música por todos los lugares que soñamos todos los artistas. Y yo creo que está todo bien como está. Yo creo que también. Al final, no nos olvidemos, es decir, conseguir la fama de manera rápida y fácil es un atajo. Es decir, cuando haces el camino largo aprendes mucho más. Así es. Que luego te va a servir más adelante. Decía, hablabas del otro lado del mundo. Es verdad, has estado en Latinoamérica también. Sí, allí también me han abierto los brazos de par en par. Desde aquí un beso muy grande a mi México querido, Costa Rica, Panamá, bueno, a todos los lugares. Porque allí también me tienen especial cariño, me han dado oportunidad de compartir escenario con grandes compañeros, con grandes artistas. Fui invitada de Billboard, uh-huh, el Latin Showcase, entonces tuve esa gran oportunidad de entrar por ahí a México. Y bueno, bendecida, como digo siempre. No, y también bendecida, la verdad es que sí. Porque además conseguiste ser Sola, creo que fue con el single Sola, una de las artistas más sonadas en radio y televisión en nuestro país. Esto ha vuelto a pasar, estás, sí, en el top 10 con tu último single. Sí. ¿Cómo recibes esto cuando te pasa? La primera vez flipas, por piel de gallina, ¿no? La primera vez flipas, pero la segunda dices, coño, ¿qué está pasando? La verdad es que es un regalo, aparte, como te digo antes, todos soñamos con algo así. Y ver que se te reconoce, ver que de verdad la gente está escuchando tus canciones, porque al fin y al cabo, yo como compongo también las canciones, yo quiero transmitir mensajes en todo lo que digo y en todo lo que hago, y tú ves que estás llegando, entonces... No tiene precio, es una alegría que se siente dentro muy grande. Yo creo que también lo bueno que tiene es que la gente conecta muy bien con esas letras,
porque aparte eres una persona muy pasional, muy emotiva, y esto lo reflejas mucho en la música. No es fácil, no es fácil. Sí, 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 la verdad es que digo yo que mis letras incluso tienen un poco de salsa rosa, porque es mi vida. Y siempre somatizo un poco con lo que puede sentir el otro o la otra persona para poder expresar lo mejor posible los sentimientos. Y bueno, así fluye. Así fluye. Oye, aparte de un contexto bastante complicado, que es el de la COVID, ¿no? Es esta pandemia que nos alcanza a todos. ¿Cómo lo vives? Porque claro, el sector cultural quizás es el que está más castigado. Sí, la verdad, primero de todo, lo miro con mucho respeto, porque no hay que olvidar a las personas que se han quedado con esta situación, bueno, menos bien parada, y hay que tener mucho respeto. Entonces, me lo cojo con paciencia, con mucho trabajo, con mucha humildad desde la parte que me toca, y poniendo mi granito de arena en lo que yo puedo ayudar. Uh-huh. Como tú decías antes, con mi música que se escucha en radio, con estas entrevistas que podemos un poco acercarnos a las personas, y así un poco lo intento vivir. Pero es un poco, bueno. ¿Ganas de subirte a un escenario? Muchas, muchas. Hace poco estuve en Andalucía a hacer una presentación y me encanta, me encanta. Es donde yo mejor me encuentro, es donde quiero estar y es donde más cerca estoy de ustedes. Bueno, y porque ahí está tu esencia al final, ¿no? Encima sí. De un escenario, en tu estado puro, ¿no? Y aparte, cambio radical, o sea, es como que me transformo de verdad en, no sé, me sale la fuerza, la emoción, me sale directo. Te sale la cantante, el artista que llevas dentro, ¿no? Toca brillar en ese momento. Sí, sí. Que la sí, verdad sí. Es que siempre es positivo. Oye, que me alegro muchísimo de que hayas pasado por aquí, por los 40, que me alegro muchísimo que te vaya tan bien. Y que, como hablábamos antes fuera de cámara, antes de empezar el live, o sea, qué ganas de que vengas, ya en un contexto completamente diferente a nivel de prevención de seguridad y de salud, con una guitarra, y montemos esto un escenario fantástico y verte en directo. La verdad es que me apetece muchísimo. Yo creo que a la gente también que nos está viendo, pues también. Qué bueno, yo encantadísima. Aparte, bueno, con los 40 tengo especial cariño, ya que Tony Aguilar ha tenido muy buenas palabras para mí en el Global Show, sonamos muy fuerte con él. De aquí un beso, Tony, y a todos los 40 de todo sitio. Y yo encantadísima, será un placer estar aquí con todos ustedes a cantar. Pues muchísimas gracias, mucha suerte y hasta dentro muy poco. Gracias. Nos vamos, Marchem.